Bueno, vamos a empezar a grabar ya. Bueno, el tema 14 decíamos que era el balance de pagos. No obstante, lo que dimos el otro día, vamos a repetirlo porque las preguntas van a ser sobre la balanza de pagos. Entonces, bueno, decíamos que era un instrumento de contabilidad nacional en el que se inscribían las operaciones de un país con el resto del mundo, ¿no? Básicamente exportaciones e importaciones, tanto de bienes, servicios, de capitales. Y bueno, pues que decíamos que había el problema del tema del blanqueo del dinero, ya lo veremos en la cuenta financiera. Son las diferencias que hay entre entradas y salidas. Si hay un déficit, si entra más, si sale más dinero del que entra porque tengamos que pagar más cosas. Y hay un superávit, si al contrario, ¿no? Si vendemos más de lo que entra. Hay el tema del déficit estructural, que es un déficit que se acumula año a año y que cada año incluso es mayor que el del año anterior, ¿no? O del ejercicio anterior. La estructura, bueno, la balanza de pagos, tiene una balanza por cuenta corriente, por cuenta capital y por cuenta financiera. Y cada una de ellas tiene un superávit y un déficit, que luego, pues cuando acabemos con el tema, supongo que el viernes, pues veremos un ejercicio de cómo se contabiliza. Tampoco es muy difícil, hay que poner unidades y, ¿no? ¿Perdón? Ah, sí, que es uno que se acumula año a año y que incluso va aumentando cada ejercicio, ¿no? O sea, que cada vez estás pagando más por lo que necesites en el fondo, porque en el fondo la balanza de pagos, pues es un instrumento que mide cómo satisfacen las necesidades de los agentes económicos del país, ¿no? El caso de España, pues este año fue particularmente deficitario, precisamente porque de lo que nosotros nos manteníamos era el turismo, y el turismo este año sabéis lo que hubo, ¿no? Lo que pasó. Como no tenemos ni petróleo, ni tenemos que pagar todas las energías, tenemos que pagar todos los recursos, pues eso son salidas de capitales, salida de dinero, que otras veces pues se cubría en parte con el turismo, ¿no? Y año, bueno, pues sabéis que hubo un montón de millones de turistas, menos de los que hay habitualmente, ¿no? Entonces, vamos a empezar la pregunta 14.2 con lo que sería 14.2, con lo que sería la balanza por cuenta corriente, vale. Esta es la primera de todas. Entonces, aquí lo que se va a medir es el intercambio de bienes y servicios solo bienes y servicios, de un país con el resto del mundo. Con el resto del mundo. Cuando se habla del resto del mundo, y es con los demás países del mundo, ¿vale? Entonces, esta a su vez tiene una serie de subbalanzas, lo que se llama subbalanzas, ¿no? Y la primera de todas es la que se llama balanza o subbalanza de bienes. Entonces, aquí, en esta subbalanza de bienes, que también se llama balanza comercial, esta también se llama balanza comercial, por si alguna vez os hablen de balanza comercial, pues que sepáis que es la balanza de bienes, ¿no? Entonces aquí lo que se va a medir son las importaciones que son salida de divisas, que acordaros que las importaciones será siempre M, ¿no? Entonces, cuando importamos algo, tenemos que pagar por eso, y es salida de divisas, ¿no? Y es salida de dinero. Lo que os comentaba, ¿no? Las importaciones hacense, pues, basándose, como habéis dicho en el principio, en el tema anterior, en la
en el principio de ventaja comparativa, porque hay algunos productos en los que no somos buenos fabricando o produciendo y tenemos que comprarlos fuera, ¿no? Y también se recogen las exportaciones, que las exportaciones son entrada de divisas. Y acordaos que las exportaciones era X, ¿vale? Entonces, el saldo de la balanza comercial, pues evidentemente viene de restar X, el saldo de balanza comercial, ¿dónde? Importaciones y exportaciones. El saldo de balanza comercial, pues va a ser siempre las exportaciones menos las importaciones. ¿Qué ocurre si este saldo y es mayor que cero? Pues hay superávit. Y si y menor que cero, con V. Y si y negativo, hay déficit. ¿Vale? Esto en cuanto a la balanza de bienes. Otra que es parecida, que y la de servicios. ¿Cambia su balanza de bienes o balanza de bienes? Balanza comercial. Pues se llama y balanza su balanza. Ella conoce como balanza comercial. Y es un balanza de bienes. Pero bueno, si dices balanza de bienes, tampoco pasa nada. ¿Vale? Las de servicios. Al hablar de sub, y porque depende de otra mayor. Pero tampoco hay ningún problema porque digas balanza comercial o balanza de bienes. ¿Vale? Entonces, en la de servicios, bueno, pues lo que se mide y es lo que se llama la contratación internacional. Contratación internacional de un país versus, o sea, con el resto del mundo, en una serie de servicios, como puede ser, por ejemplo, el transporte, la banca. ¿Qué más? El turismo, los viajes, vale, pum, este. Esto es lo que se llama, no sé si lo he visto alguna vez, el comercio invisible. ¿Por qué se llama comercio invisible? O menos, y que no se vean turistas, claro que se ven turistas, pero ya más invisible. Porque nosotros cuando compramos y vendemos bienes y servicios, eso directamente se ve. Pero, pues, los servicios no son tangibles, ¿no? No hay algo que se toca, ¿no? Y lo mismo se puede decir del déficit y el superávit, ¿no? Si las salidas por el pago de servicios son mayores que las entradas, hay déficit, y si las entradas son mayores que las salidas, hay superávit, ¿no? La siguiente, y es la que se llama de rentas primarias. Vale, entonces, estas son las rentas que proceden, rentas primarias, rentas procedentes de préstamos e inversiones en el exterior, ¿no? En exterior.
¿Y esto hace referencia a qué? Sí, son rentas procedentes de préstamos e inversiones en el exterior. Y esta referencia, pues como si fuese el dinero que metemos en un banco, ¿no? A los intereses y a los dividendos. ¿Qué? Dividendos. Intereses y dividendos. ¿Vale? ¿Y qué se mete aquí? Pues métese. Lo que se llaman rentas del trabajo, que os lo voy a explicar ahora con el ejemplo, ya veréis cómo lo cogéis. Rentas del trabajo. Por ejemplo, trabajadores, lo que se llaman trabajadores fronterizos. Por ejemplo, los fronterizos. Por ejemplo, los que viven en pegados a Gibraltar, los llanitos son los gibraltareños, ¿no? Los españoles que trabajen pegados a Gibraltar y tienen que cruzar a Inglaterra, o a Gran Bretaña, perdón, que Gibraltar y Gran Bretaña, para trabajar. Y al revés, los llanitos que son pues británicos y vienen a España, a Cádiz, a toda la provincia de Cádiz, a trabajar, ¿no? Esto sería el ejemplo. Dime, Miguel, dime. ¿Llanitos? Yo creo que ya los de Gibraltar, supongo que sea por la zona que llegan. Llanitos. Buscan en el móvil, a ver. Busca, pon llanitos, verás cómo son. Y por ejemplo, mientras nuestro compañero busca, los temporeros. ¿Vale? O sea, etcétera. No los temporeros, pues, por ejemplo, asturianos que van a Cataluña, o los catalanes que vienen a Asturias, o los andaluces que van, sino los que van fuera del país, ¿vale? No los que tal, ¿no? No los que están dentro del propio país, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo hablan los llanitos? Busca llanitos, Gibraltar, o Gibraltar llanitos, llamiños llanitos. Ah, de forma cariñosa. Ah, ¿ves? Ay, bien. Es que son ingleses, pero ¿alguno tuvo en Gibraltar? No. Hablen andaluz como los andaluces. ¿Alguien? Estuvo en Gibraltar. Hablen andaluz como los andaluces. Tú ves un bobby inglés, o sea, un bobby que te puedes encontrar en Londres, y llega corriendo y te dice: ¡Jozú! ¿Cómo me has hecho correr, hijo mío? Pero luego hablen inglés también, ¿verdad? Hablan inglés. Hombre, hablen inglés, pero ellos son andaluces, tío, son andaluces. Yo pensé que hablaban. No. Hablen inglés entre ellos, pero cuando ven que ye tal. Vale. Bueno, y la siguiente ye, la de rentas, que me estáis liando ya. Y vuestros compañeros en casa quieren recibir la clase. ¿A que sí, eh? Secundarias. Esto lo que es referencia son lo que se llaman transferencias corrientes. Y esto va sonaos, o debería sonaos. Transferencias corrientes son las que se hacen. Transferencias corrientes que se hacen sin contrapartida alguna. Sin contrapartida alguna, y que tú das un 10 euros a tu compañera sin que ella te dé nada a cambio, ¿vale? O cuando das algo sin que nada. Pues, por ejemplo, acordaos, ¿de qué habíamos hablado? Pues, por ejemplo, las remesas de migrantes, ¿acordáis? Las remesas de emigrantes, y es un ejemplo, ¿no? Claro, ¿estos qué hacen? Que envían dinero a sus países de origen. ¿Cómo?
el dinero que un tío que esté trabajando fuera y que manda el dinero para casa. ¿No os acordáis de renta, factores nacionales y renta, factores sí, extranjeros? ¡Ah! Pues y eso. No, hombre, a ver, atiende. ¿Eh? Claro, tú, imagínate cuando la gente emigraba. Hoy en día la gente que va a trabajar a Inglaterra suele ser gente relativamente joven que no encuentra trabajo. Pero también puede haber gente que marcha y que manda dinero para casa. Aquí en Asturias, sí, aquí en Asturias, cuando los checos y los polacos venían a trabajar aquí a UNOSA, como el nivel de vida de esos países está muy bajo, pues aquí vivían pues unos cuantos compartiendo piso y tal, y luego mandaban dinero para casa. Claro. Estos son remeses de migrantes. Tú imagínate, tienes un sueldo, pues no sé, estás trabajando en... Y si haces una carrera de este de renombre y estás trabajando en Alemania o donde sea, estás ganando una pasta y tú vives allí, a lo mejor mandes dinero para la familia. Vale. Vale, eso y el ejemplo. Luego, por ejemplo, también está aquí incluido las ayudas a países en vías de desarrollo. Vale. Y también, en el caso de España, la aportación de España a los fondos de la Unión Europea. Vale. ¿Les lo bien? Vale. Y también en el caso de España, pues las ayudas de la Unión Europea a los agricultores españoles, evidentemente, bueno, de cualquier país, pero en el caso de España, estamos en España, por... Sí, en vías de desarrollo. Sí. Lo que se llaman gastos... Ayudas de la Unión Europea. De la Unión Europea a los agricultores españoles por los gastos corrientes. Vale. Bueno, pues esto sería la balanza por cuenta corriente. Vale. Esta ya quizá la que más volumen mueve, quizás, aunque la última que vamos a ver, que no la vamos a ver hoy, y es muy importante porque toca temas de el tema financiero y demás, ¿no? Bueno, esta ya es la primera balanza. La segunda va a ser muy corta. Antes vamos a poner 14.3, porque es muy corta, que es la balanza por cuenta de capital, ¿vale? Balanza por cuenta de capital. Vale. Sí, por cuenta de capital. De capital, sí. De capitales. O sea, aquí hay dinero que se mueve internacionalmente, ¿no? Aquí ya empieza a haber bastantes problemas relativamente, ¿no? Estos son, bueno, pues, movimientos de capital transferencias que se realizan con el objetivo de invertir en un país receptor. Que llamamos receptor. ¿Objetivo de? De invertir en un país que llamamos receptor, ¿vale? Como por ejemplo el caso de las ayudas de la Unión Europea para fomentar el desarrollo
de los países miembros. ¿De los países? Miembros. Miembros, como España, hombre. Vale. Y esta, bueno, pues no es tan importante, no tiene tanto peso, podemos poner peso tranquilamente, dentro de la balanza de pagos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño esquema de cómo iría la balanza hasta ahora, ¿eh? Tendríamos, voy a hacer el pequeño esquema. Sí, una tabla. La balanza de pagos sí es una tabla siempre. Sí. Entonces, aquí ponemos ingresos, y aquí ponemos pagos, y aquí ponemos saldo y menos T, ¿vale? Entonces, aquí ponemos cuenta corriente, sería la balanza por cuenta corriente, y aquí ponemos cuenta de capital. No, hombre, a ver, ya que voy poniendo los cuatro balances que pusimos en cuenta corriente, voy poniéndolos ahí. Vale, y aquí ponemos cuenta corriente más cuenta de capital, vale, vamos a ponerla para que se vea cuenta de capital, vale. Entonces, yo aquí pongo, ¿cuál fue la primer subbalanza que vimos en la balanza por cuenta corriente? Muy bien, bien. ¿Cuál fue la segunda? Servicios. Servicios. ¿Cuál fue la tercera? Rentas primarias. Muy bien. ¿Y la segunda? La última, perdón. Secundarias. Exactamente. Secundarias. Muy bien. Entonces, yo que dije que los bienes había... Vamos a ponerlo en rosa o en amarillo verasa. Vamos a mirar si se ve bien. No, no se ve bien. En rosa, por ejemplo. Bueno, a ver. Cuando hay un ingreso, ¿qué es? ¿Exportamos o importamos? Dime. En alto. ¿Qué dijiste? En alto. ¿Qué dijiste? ¿Exportamos? ¿Exportamos o importamos?
Cuando hay un ingreso. Cuando hay ingreso, exportamos. Esto es una exportación. ¿Vale? Porque para cobrar algo tengo que venderlo. ¿Vale? En casa te estáis oyendo también. Entonces, cuando hay un pago, hay una importación. ¿Vale? Entonces aquí, pues sería X menos M. ¿Vale? Segundo servicio. Lo mismo, exportación. Acordaros que cuando vienen los turistas y una exportación, porque ya hay dinero que entra, y cuando vamos nosotros fuera, y una importación porque dejamos dinero, ¿vale? Luego, importación, y esto sería lo mismo, X menos M, ¿vale? Las rentas, pues las rentas, no podemos hablar de exportación e importación, sino que hablamos de entrada y de salida. Vale, ¿no? Podemos poner E menos S. Y aquí, lo mismo, rentas secundarias, entrada menos salida. Cuando hay dinero solo, esto es E menos S. En el capital que dijimos que era solo dinero, luego ponemos entradas y salidas. Vale. Y aquí ponemos la suma de todos los ingresos, estoy sumatorio en matemáticas, acordaros, ¿eh? Sumatorio de los ingresos. Y aquí ponemos sumatorio de los pagos. Y aquí el sumatorio de ingresos menos pagos. ¿Vale? O sea, ¿qué tiene que ocurrir? Que mirad, la suma de esto. Pero quedamos sin suma de nada. A ver, bueno, estoy... quedóme sin rellenar porque no me acordé. E menos S. E menos S también. Quedóme S porque no me di cuenta. Entonces, tenéis que daros cuenta que la suma de... O sea, la operación esta y esta... Danos esto, ¿no? Sí. Vale. Pues la suma de todo esto que está aquí... Tiene que darnos esto también. Vale. Si no, alguna cosa se hizo mal por ahí. Porque, evidentemente, lleva una suma que tiene que todo el dinero que sale coincidir tanto arriba como a los lados, y todo el dinero que entra tiene que coincidir tanto arriba como a los lados, ¿no? Si no sale así, es que pues alguien se equivocó en la este. Entonces, ¿cuál es la última después de cuenta de capital? Ah, cuenta corriente más cuenta de capital. Vale. Y para acabar ya, entonces... esta suma de o el resultado de ingresos menos pago puede dar tres posibilidades. Si y mayor que cero, decíamos que era un superávit. Si era igual a cero, era equilibrado, equilibrio en la balanza. Cuando se dice, ¿hay equilibrio en la balanza de pagos? Muy difícil, porque bueno, tiene que ser igual a cero. Y cuando lleva menos que cero, hay lo que se llama déficit. Que cuando hay un déficit hay que financiarlo, que necesitaríamos financiación, que veremoslo en la siguiente balanza. Vale, entonces, ¿aquí hay alguna duda? En casa, equilibrio de balanza de pagos. Vale, entonces voy a cerrar el vídeo.